abejas perezosas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Dame la miel! Espera tu turno. Marcos, ¿sabes cómo se hace la miel? ¡Qué bien! ¿Te importaría dejar algo para los demás? ¿Eh? Pero juro que yo no fui. ¿Y entonces quién fue? ¿Acaso fue Squeak? Voy a la despensa a buscar más miel. Ese fue el último frasco. Van a tener que esperar la próxima entrega la semana que viene. ¡Oh! Entonces podrán comer mis conservas de pepinos. Hay un montón de frascos. ¿No se puede adelantar la entrega? Otra idea brillante. El envío rápido cuesta 3 veces más caro. No tenemos fondos. ¿Y si hacemos nuestra miel? Sería una actividad educativa. ¡Sí! ¡Es una super idea! Desde el punto de vista ecológico, por supuesto. Y hasta tenemos un viejo panal en el depósito. De acuerdo, haremos miel. ¡Sí! ¡Genial! Si lo limpiamos, quedará como nuevo. ¿Cómo traemos a las abejas? Es fácil, hay que atrapar un enjambre en el bosque. Ignacio se encargará de eso. ¿Y si primero terminamos las conservas de pepino? Podrían echarse a perder, sería una lástima. Beatriz, yo voy a buscar a las abejas, ya que Ignacio tiene miedo. ¿Yo asustado? ¡Qué tontería! Voy a traer a esas inofensivas abejas. ¡Preparen las tostadas! La miel fluirá como el agua. Vengan acá, abejitas. Vengan con el tío Ignacio que les va a dar ricas flores para comer. ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Oh, Ignacio tiene miedo! ¡Ña, ña, 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 ña! ¿Quién es el más fuerte ahora, ¡Miren lo que traje! ¡No soy cobarde! ¡Apúrense! ¡Vayan adentro! ¡No se sabe qué puede pasar! No hay problema. No tengo miedo. Me quedo. Bueno, ya que sos tan valiente, te pongo a cargo de la protección oficial de los chicos. ¡Puede contar conmigo! Ninguna persona dejará el salón sin mi autorización. Agarrar un enjambre de abejas no es fácil. No es por nada, pero estuve genial. Ignacio, ¿no hay riesgo de que se abra la bolsa? Por supuesto que no. Le hice un nudo marinero. Mi especialidad cuando estaba en la Fuerza Aérea. Quédense quietos. Ellas no nos harán daño. Estoy acá, chicas. Que no cunda el pánico. ¡Que no cunda el pánico! ¿Acaso no sabías que Kevin acaba de dejar a Cindy? Vengan a ver esto. Algo raro está pasando con los grandes. Si quieren mi opinión, no solo los grandes actúan raro. Vamos, hermana. Usemos una mascarilla de pepinos para desinflamar los ojos. ABC, abedul, abeja. ¡Oh! Escuchen esto. En el valle hay una especie de abejas conocidas como perezosas. Lo único que hacen para divertirse es hipnotizar a sus víctimas y obligarlas a ser sus esclavas. ¡Ay, no!
No se saldrán con la suya. ¡Hay que atacar! ¡Alto! Te hipnotizarán antes de que puedas decir ¡ah! Tenemos que pensar. Es cierto, solo quieren divertirse. ¿Mm? ¿Divertirse? ¡Claro! Esa es la solución. ¿Todo bien? ¡Cierren los ojos! ¡Tregua! Queremos hablar con la reina. ¿Querían verme humanos? ¿Qué quieren? ¿Les gusta divertirse? Bueno, los juegos súper divertidos del valle acaban de comenzar. ¿Juegos? ¡Qué interesante! Todavía puedo escribirlas. Ah, pero hay una condición. Si pierden, tienen que liberar a todos. Bueno, pero si ganamos uno de los juegos, el perdedor será hipnotizado y trabajará para nosotros por 10 años. Primera prueba, ¿cara o seca? ¿Estás loca? No podemos confiar en la suerte. ¿Quién habló de suerte? La velocidad del viento multiplicada por el coseno de la masa. Yo elijo seca. Y ahí tenemos una nueva esclava. Está bien. Próxima prueba. Concurso de dardos. Soy el campeón del colegio. ¡Bien, Mati! 210 puntos. Intenten vencerme. ¡300 puntos! Y otro esclavo por 10 años. No hay forma de que puedan ganar. Quedan dos pruebas y solo pueden aspirar a un empate 2-2. ¡Todavía no se terminó! Tenemos que irnos, no quiero ser esclavo de las abejas. ¿Qué tal si terminamos con una última prueba? ¿Doble o nada? Si ganamos, liberan a todos. Y si perdemos, seremos sus esclavos durante 20 años en vez de 10. ¿Eh? Me gusta. Pero depende de qué prueba. No debería ser muy difícil para las abejas. El ganador será el primero que fabrique un kilo de miel. Hace mucho que no lo hacemos, pero es un trato. Seguro lo ganamos. ¡A trabajar, chicas! Nunca antes fabriqué miel, Lisa. No te preocupes. Vos anda a la despensa y... ¿A la despensa? ¿Pero para qué? ¡Sin murmurar! Por lo menos decime cómo tengo que hacer miel. Artículo 44 de la Ley de Trabajo del Panal. Secreto profesional. Bueno, ya estoy en la despensa. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Sí, la computadora! Solamente tengo que buscar la receta en internet. ¿Cómo que? ¿Solamente las abejas pueden convertir el néctar de la flor en miel? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ya sé cómo! Muy bien, solo un poco más. ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Ya lo hice! ¡Ay, pobrecito! No sabe cómo fabricar miel. No te preocupes, 20 años de esclavo te darán tiempo suficiente para aprender. En realidad, creo que tengo mis ideas sobre ese tema. ¡Tan, tan! Bueno, me parece que... ¡Les gané! ¿Cómo hiciste eso? Lo lamento, artículo 44, secreto profesional. Chicas, ustedes no sirven para nada.
No le digas eso, que es la primera vez que trabajaron en su vida. Con esta miel le pueden parar un hoyo para que le rasque la espalda. No es mala idea. Tal vez deberíamos hacer miel más seguido. ¿Ustedes qué dicen, chicas? Muchas gracias por el consejo. ¿Y qué hay de los otros? Ah, un trato es un trato. ¡Ey! Ay. ¡Oh, pero cómo me duele! ¡Oh, cómo me duele la espalda! ¡Oh, tengo un zumbido en mi cabeza! ¿Qué está pasando acá? ¿Dónde están mis abejas? Le voy a explicar. Querían que le rasquemos la espalda durante 20 años, pero ya se fueron. ¡Oh, Bruno! ¡Estos chicos son tan graciosos! ¡Qué imaginación! ¿Pidieron un envío express? ¡Tres veces más caro! Y sí, necesitaba toda esa miel para deshacerme de las abejas. ¡Sin postre por 3 días! ¡Pensar que le saqué 20 años de esclavitud! Sabemos que no mentís, y felicitaciones por adivinar mi plan y comprar la miel. Aproveché la ocasión y pedí 2 kilos de golosinas. ¡Y pague Ignacio! ¡Chupetines para todos!